Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando, tanto en el aspecto físico como en el mental y en el espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos finalmente fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a tratar el tema Dios penetra cada átomo del universo. Penetrar cada átomo es estar en todo sitio, en todo lugar, en todo lo que existe está Dios, porque Dios es todo. Es imposible negar la existencia de Dios, aunque haya personas que dicen que no existe porque no lo ven. Es lo mismo que negar la existencia de las bases profundas de un edificio alto porque no las vemos. Vemos el edificio, un rascacielos de muchísimos pisos, pero no vemos sus bases, porque están ocultas, están penetradas en el subterráneo, la parte de abajo. Por eso no la vemos, pero no podemos negarla. La gente busca a Dios y pregunta, ¿dónde está Dios? Una pregunta que se hace muchas personas, ¿dónde está Dios? Podemos responder esa pregunta diciendo claramente, Dios está en todas partes. Casi que podríamos decir a esa pregunta de ¿dónde está Dios? Podríamos decir, ¿dónde no está Dios? ¿Dónde no está? Porque está en todas partes. En todo nuestro ser está Dios, penetrándolo todo, todo nuestro ser. Cada molécula, cada espacio de nuestro ser es penetrado por Dios. Dios penetra todo nuestro ser, satura al universo entero. Saturarlo es llenarlo, es estar en él, en todo el universo. Así podemos entonces hablar de Dios diciendo que no tiene principio ni fin, no tiene nacimiento ni muerte. Y eso mismo somos nosotros, sin principio ni fin, ¿no? Como alma, como esencia. Nacemos como cuerpo y morimos como cuerpo, pero no nosotros, el cuerpo, el cuerpo. Así Dios no tiene principio ni tiene fin. Vamos a ver el cuerpo humano y decimos que es temporal y efímero, como una burbuja de agua. Así como una burbuja se amplía, se hincha, se llena, así también se desaparece. Es efímera, es temporal, está de momento y luego ya desaparece. Ese es el cuerpo humano, temporal y efímero, como esa burbuja de agua. Pero es la morada de Dios que es eterno. Por eso la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de saber la importancia de nuestro cuerpo, porque es la morada, es el templo, es el vehículo de Dios que es eterno. Nosotros necesitamos este cuerpo físico para poder evolucionar dentro de él. Y es un privilegio tener un cuerpo físico. Hay muchos seres espirituales deseando tener un cuerpo físico, no lo han podido conseguir todavía porque es un proceso, y los que ya lo tenemos estamos limitados y esa limitación nos hace perfeccionar y evolucionar. Dios no está afuera, está dentro de nosotros. Por eso muchas veces nosotros en nuestra ignorancia vamos a buscar un lugar donde encontrar a Dios, donde comunicarnos con Él. Simplemente en nosotros, ya lo decía el Maestro Jesús, cuando quieras orar, entra en tu templo y allí a solas habla con Dios. ¿Cuál es tu templo? Nuestro ser interno, ¿no? O sea que Dios no está afuera, está siempre dentro de nosotros. La misma alma es inmanente en todos los seres vivientes, una sola y la misma, en todos los seres vivientes, en las flores, en los animales, en nosotros los seres humanos. En cada ser viviente el alma es la misma, es la misma, es una y única en todos los seres vivientes. Dios no tiene ninguna forma en particular, no hay una forma de Dios, nosotros somos los que le damos esa forma. Dios se manifiesta en la forma en que sus devotos piensan en Él. Por eso, si pensamos en Dios, y hay veces que lo comparamos como un señor de una vestidura blanca, o como otros lo comparan como una luz, otros como una gran fuerza, como una gran energía, como queramos nosotros manifestar a Dios en el pensamiento, en la forma en que los devotos pensemos en Él, así se manifiesta Dios, ¿no? Un ejemplo, podemos decir que si una mujer considera a su esposo como Dios, ella puede realizar a Dios en él, si puede, y viceversa. Si un hombre puede ver a su esposa como a Dios, puede realizar a Dios en ella. O sea que está en todos nosotros, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Con cualquier sentimiento que pensemos en Dios, de cualquier forma, de cualquier sentimiento, Él se aparecerá ante nosotros de la misma forma. Por eso, si nosotros vemos a Dios como una gran luz, Él se aparecerá a nosotros como una gran luz. O si lo vemos como una fuente de amor, Él se nos manifestará como una fuente de amor. Dios está, entonces, en la forma de un ser humano. Es importante considerar esto. En la forma de un ser humano está Dios. O sea que en todos nosotros, los seres humanos, está Dios y allí lo deberíamos ver. Debiéramos ver a Dios en todo ser humano. Con esa creencia, con esa certeza, con esa forma de actuar, no tendremos fallas en nuestras relaciones humanas. Todos somos encarnaciones de Dios, todos somos encarnaciones de Él, de Dios, de la divinidad, de modo que la respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios? Es Dios está en todas partes, porque somos encarnaciones de Dios, en todas partes y en todos los seres. El alma está en nosotros en la forma de conciencia. Por eso cuando nos preguntamos ¿y qué es la conciencia? Es exactamente la forma, ¿no? Es el alma tomando la forma de conciencia. Es esa cualidad del alma que nos permite a nosotros entender, saber, comprender. No podemos decir que la conciencia está aquí y no allí. Está en todas partes. La conciencia está en todas partes, el alma está en todas partes. Así nosotros decimos también que podemos engañar a otro ser humano, engañar a la autoridad misma, pero no podemos nunca engañar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es la manifestación del alma y el alma es lo que somos en esencia. ¿Cómo vamos nosotros a engañar el alma? Si nosotros somos alma, sería engañarnos a nosotros mismos. Por eso cuando uno trata de mentir, cuando uno trata de hacer un engaño, se está engañando a sí mismo, porque somos seres divinos, ¿no? Estamos entonces viendo que Dios se encuentra en cada uno de nosotros. Así, lo que yo le haga a otra persona de bien, me lo hago a mí de bien. Y lo que yo le hago a otra persona de mal, me lo hago a mí de mal. Dios es omnipresente. Omnipresente es que está en todo lugar. No hay necesidad de buscar a Dios, que está presente en todas partes. Por lo tanto, es muy fácil conocer a Dios. No hay que buscarlo, no hay que ir a ningún sitio, no vamos a ningún templo, no vamos a ningún lugar a buscarlo. ¿Por qué? Porque está omnipresente, está en todas partes, tanto en el templo como en este templo que es nuestro cuerpo, como en ese templo que es el cuerpo de mi hermano, de cualquier otra persona. No hay que buscarlo, está presente en todos nosotros. Tratemos entonces de comprender que todo en el universo está saturado de Dios. Todo en el universo está saturado de Él. En todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento está Dios. Vamos a terminar nuestro tema diciendo que el objeto de toda nuestra educación es experimentar a Dios. ¿Cuál sería nuestro fin de educación en nuestro planeta? Es experimentar a Dios. Y alcanzar este ideal de experimentar a Dios debe ser la meta de nuestra vida. Experimentar a Dios es vivir en Él plenamente, conscientemente, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Así terminamos nuestro tema de Dios penetra cada átomo del universo. Es todo por hoy. Los invito para un nuevo programa de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.